Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes en Sembrando Satelital, el canal del campo. Estamos compartiendo con ustedes una nueva edición de Mundo Agro. Por supuesto, con todo el dato y la noticia, la novedad que le importa al productor agropecuario en plena etapa de producción. Precisamente para hablar de producción nos vamos al sur de la provincia de Córdoba, porque el INTA Marco Juárez ha realizado un informe interesante respecto a lo que ha sido la campaña de trigo, que ha tenido mucho de pérdida, pero también de muy poca calidad. Recordemos que nuevamente el tiempo influyó en cuanto al desarrollo de este cultivo, que tampoco fue muy difundido en cuanto a la aceptación de los productores a la hora de elegir con qué elementos trabajar. Hemos dialogado, tenemos el informe de la calidad complicada del trigo, algo que a la hora de los rindes y puntualmente de la transacción final que pretenda realizar todo productor para vender su producto, termina siendo un factor evidentemente de riesgo. El informe del INTA Marco Juárez, la doctora Marta Cuniberti nos habla precisamente de este inconveniente que tiene el trigo y la calidad complicada. Para que te vayas de vacaciones a donde quieras, Cordobesa tiene un plan. 12 cuotas sin interés en las principales agencias de turismo y en Aerolíneas Argentinas y Copa Airlines. Elegí tu destino y disfrútalo con Cordobesa. La campaña triguera de la última cosecha fue bastante particular en relación a otras campañas debido al fenómeno Niño, que produjo lluvias abundantes, vientos, granizos, y eso hizo que se creara un clima favorable al desarrollo de enfermedades foliares, la presencia de fusarium, que sumado a esto también hubo días con algunas heladas, principios de noviembre, llenado de granos, estrés calórico. Todo este combo de condiciones ambientales hizo que se produjeran enfermedades foliares y fusarium que afectaron el peso hectolítrico, el peso de mi grano, que se ubicó el peso hectolítrico alrededor de 75, cuando normalmente para la región central del país estamos alrededor de 78, 79 kilogramos por hectolitro. Y el peso de mil granos estuvo un 4 puntos por debajo de lo que es normal para la subregión 2 Norte y 5 Norte, alrededor de 34, 35, y este año se ubicó en 30 gramos. Esto hace que tengamos incidencia directa sobre también la productividad del rendimiento. Los rendimientos de toda la región central se ubicaron entre 15 y 40 quintales por hectárea, cuando dando un promedio de 26 quintales y medio, cuando el promedio nacional estuvo en 29.2 quintales por hectárea, con una producción nacional estimada en los 9.800.000 toneladas. El Ministerio de Agricultura está estimando alrededor de 10.100.000, pero los números rondan dentro de esos valores, entre 9 y 10 millones de toneladas. Una cosecha bastante inferior a lo que normalmente produce Argentina, se la considera una de las tres más bajas en los últimos 13 años. Así que es nuestro deseo como especialistas de que la próxima campaña podamos tener nuevamente la producción histórica de Argentina,
como quinto exportador mundial, que está alrededor de 14, 15 millones de hectáreas. Volviendo al tema de Fusarium, el Fusarium tiene un efecto directo no solo sobre el rendimiento, sino también sobre la calidad comercial e industrial. Hemos hecho un estudio en el año 94 en este laboratorio con distintos porcentajes de granos fusariosos y pudimos observar que para niveles superiores al 10% tiene una incidencia también sobre la calidad industrial, haciendo que baje la fuerza panadera, el aspecto de las masas también varía y el volumen de pan, haciendo que las masas tengan un color amarillento en un porcentaje no muy alto, pasando a grisáceo en porcentajes muy altos. En la presente cosecha, en la subregión 2 Norte, el promedio de todo el relevamiento que venimos haciendo desde hace 25 años, el grupo del Laboratorio de Calidad Industrial de Cereales y Oleaginosas de acá del INTA de Marcos Juárez, estuvo en alrededor de 4.5%, y para la subregión 5 Norte fue menor, estuvo alrededor de 1.4%, con algunas muestras que estuvieron en niveles un poco altos, pero fueron las menos, alrededor del 10-11%. Por lo tanto, sería de esperar que para esos niveles, desde el punto de vista de calidad industrial, no se vería afectada la calidad industrial. Sí, hay que tener en cuenta el tema de la presencia de toxinas, la toxina DON, que es lo que más hay que tener en cuenta en años con Fusarium, por su efecto directo perjudicial sobre los monogástricos y sobre el ser humano. Es una toxina cancerígena. Por lo tanto, como el Fusarium se ubica en la periferia del grano, en el salvado, con la molienda hay una reducción de la concentración de la toxina de un 40%, y de la harina a la elaboración del pan es la reducción es de otro 50%. En el caso de las galletitas, el porcentaje un poco menor está alrededor de un 30%. Es por eso que se debe tener cuidado en los años con presencia de Fusarium, ser un poco cauteloso por ahí en el consumo de productos integrales. Volviendo a la calidad industrial de la presente cosecha, la fuerza panadera se ubicó alrededor de 250, el W del agrograma, con masas algo extensibles. Eso se debe a el estrés calórico que tuvieron los granos enchenados, y un volumen de pan que está muy bueno, en niveles muy aceptables, con un contenido de gluten promedio de 30%, que también es muy bueno. Eso se debe que al tener los granos más chicos hay mayor concentración de proteína, ubicándose la proteína este año en 12.4, 12.5, 1.5 por encima de la base de comercialización, que es el 11%. Por lo tanto, bueno, es un año un poquito complicado, vamos a tener algunos problemas por ahí en la comercialización, pero desde el punto de vista de calidad industrial estimo que no va a haber problema, porque al tener buena proteína, buen gluten, los panaderos se van a poder manejar muy bien con las harinas de este año, siempre siendo cauteloso con el tema de las toxinas. Por supuesto que en este programa de Mundo Agro tenemos más información para usted. En instantes, Carlos Ejiaro nos habla del valor agregado y los resultados que puede llegar a tener en el futuro. La pausa y ya seguimos.